A partir de este lunes 24 de abril, Ricardo Roa Barragán asume su cargo como nuevo presidente de Ecopetrol, luego de firmar el contrato de trabajo correspondiente. Su mayor reto será dirigir la empresa que lidera la exploración y explotación de hidrocarburos y que hoy le apuesta a la transición energética ahora como tema central del actual gobierno. El nuevo presidente de Ecopetrol es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontificia Universidad Caveriana, con más de 30 años de experiencia, líder en transformaciones estratégicas de empresas del sector energético. Ha ocupado destacados cargos, tales como la presidencia del Grupo de Energía de Bogotá SASP, de Transportadora de Gas Internacional TGI y la Gerencia General de la Empresa de Energía de Honduras. El reto del nuevo presidente de Ecopetrol está relacionado con el desafío de continuar el legado que deja Felipe Bayón, su antecesor en cuya administración se multiplicaron las utilidades de la compañía al pasar de 16.7 billones de pesos en 2021 a 33.4 billones en 2022.